La GCI viene trabajando ya hace 3 semanas en recorridas por cuadrantes en la ciudad de Santa Fe, en las diferentes zonas de la ciudad, para poder verificar el incumplimiento de la cuarentena. En este sentido, se hacen los reportes aquí a la central del municipio y también al 911. De igual manera, viene trabajando el centro de monitoreo, quien está trabajando 24 horas. Y también en ese sentido, se hacen los reportes de esas verificaciones al 911 para el efectivo cumplimiento. Más de 50 notificaciones se hicieron, estas verificaciones fueron más de 50 entre GCI y Centro de Monitoreo, donde se reportó el 911 y se actuó en consecuencia. También GCI ha actuado de manera disuasiva en espacios públicos con agrupaciones de personas que estaban rompiendo la cuarentena para que vuelvan a sus casas y con un retorno seguro. Exactamente, tanto la GCI como inspectores de tránsito, inspectores de control de la vía pública, vienen trabajando en los operativos bancarios. Ya hace varios días, con acompañamiento a los vecinos y a las vecinas, en lo que es el objetivo principal de estos operativos, que es el distanciamiento social. Para la Semana Santa, lo que se prevé son controles exhaustivos de la circulación. Ya se vienen realizando inspectores de tránsito con GCI, con Policía Provincial, lo vienen realizando en diferentes puntos de la ciudad, pero lo vamos a intensificar también para lo que son los ingresos y los egresos a la ciudad. Los puntos de acceso es muy importante para poder mantener el aislamiento y el distanciamiento en el marco de esta emergencia sanitaria. También se van a hacer recorridas por las arterias de la ciudad más importantes en términos de comercio, en la vía pública, controles que tienen que ver con aquellos comercios que están exceptuados para estar abiertos y aquellos que no, poder notificarlos en consecuencia. Bueno, justamente vamos a armar unidades que son mixtas entre inspectores, GCI, funcionarios de la Secretaría de Control, que van a estar recorriendo, tenemos un relevamiento ya realizado, van a estar recorriendo estas arterias de la ciudad, pudiendo avisarles, ¿sí?, y también notificándonos con una cédula de la Secretaría de Control. Bueno, en especial quiero agradecer el trabajo y el compromiso de todos los trabajadores municipales, tanto agentes de la GCI, inspectores de control, inspectores de tránsito y todos los funcionarios, tanto de la Secretaría de Control como de otras áreas, que todos estos días han estado acompañando también los diferentes operativos. Así que un agradecimiento y destacar el compromiso con el trabajo.